Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo cuando son las 11 y 14 de la mañana. Nos trasladamos hasta el Hotel Alba Caracas. Allí se está llevando a cabo la instalación de la plenaria del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde el lugar, Melanie Moncada nos informa. Adelante, te escuchamos, Melanie. Llegar aquí a algunos estados más que otros. Hola, muy buenos días, es un gusto saludarte a ti y a los televidentes que se conectan a esta hora con nuestra señal. Les cuento que los delegados y delegadas del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela vuelven a reencontrarse en la segunda plenaria de este congreso, que recordemos ha quedado en sesión permanente hasta el próximo 30 de agosto a solicitud del jefe de Estado venezolano. Ellos el día de hoy vienen a sistematizar las propuestas que han recogido en distintas asambleas en los municipios del territorio nacional, reunidos en asambleas con las VC, y que las temáticas están orientadas a presentar propuestas este fin de semana al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros en torno a la propuesta y al programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. De inmediato vamos a escuchar el audio ambiente del inicio de esta segunda plenaria del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene lugar en el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas. Aquí está el PSUV. Nosotras y nosotros damos un paso adelante con firmeza para defender nuestra patria y para defender a nuestro gobierno revolucionario. Bueno, Eduardo Piñate, secretario general del partido, para quien pido un gran aplauso, toma la palabra ahora para explicarnos la dinámica del día de hoy. Gracias, Tania. ¡Chávez vive! Saludo revolucionario, socialista, bolivariano, camaradas, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, delegados y delegadas al cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenidos una vez más a esta segunda plenaria de nuestro cuarto congreso. Esta segunda plenaria fue convocada en el marco del espacio que nos planteó el compañero presidente Nicolás Maduro, de que esta plenaria del Congreso, esta fase del Congreso más bien, estuviese activa hasta el 30 de agosto de este año, en el marco de los profundos cambios, las políticas, las orientaciones, los profundos cambios que en materia económica se han estado anunciando en los últimos días por parte del gobierno revolucionario. En la primera plenaria nosotros discutimos cuatro documentos. Un documento que fueron presentados por cuatro comisiones de la Dirección Nacional del Partido, un documento que tenía que ver con la coherencia programática, teórica, filosófica, doctrinaria de nuestro partido y el pensamiento del comandante Hugo Chávez, los documentos que surgió de la revisión de una gran cantidad de materiales. Luego un trabajo sobre las siete líneas de acción planteadas por el presidente Nicolás Maduro. Otro documento sobre el sistema de fuerzas y de alianzas de la Revolución Bolivariana. Y un cuarto documento sobre la propuesta de estructura organizativa de nuestro partido. Sobre esas cuatro temáticas hubo debate y hay conclusiones que han sido difundidas tanto por el boletín informativo del partido, así como a nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello, a la dirección nacional del partido. Hoy venimos en el marco de la entrada en vigencia el 20 de agosto de la reconversión monetaria, y con la reconversión monetaria la entrada en vigencia, en acción, del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, programa planteado por el gobierno y por el presidente Nicolás Maduro, programa que implica que va a tener, y ya está teniendo, pero va a tener un gran impacto en la sociedad venezolana, en la economía, en todos los aspectos, en todos los espacios, todas las dimensiones de la vida nacional. Porque no se trata de un conjunto de medidas sueltas, inconexas,
sino se trata, entre otras cosas, de un programa integral de transformación que tiene como centro y eje en el centro del desarrollo de la lucha de clases la contradicción capital-trabajo y la opción de nuestro gobierno y de nuestra revolución a favor del trabajo en el marco de esa contradicción capital-trabajo. Es una propuesta profundamente revolucionaria y que conduce a la construcción de nuestro socialismo bolivariano. Un programa que revaloriza el salario que había venido siendo absolutamente, o que fue absolutamente desvalorizado hasta casi hacerlo desaparecer, producto de la guerra económica y producto también de las debilidades estructurales de la economía venezolana. Es decir, es un programa que ya tiene impactos importantes, visibles, tangibles en la sociedad venezolana. En ese marco, nuestro partido tiene que ponerse en función, tiene que ponerse a la vanguardia del desarrollo del programa, ponerse al frente de las tareas, de las iniciativas que nos demanda la realización o el desarrollo del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que ha planteado el gobierno. Es una tarea impostergable si nosotros como partido, como vanguardia política de la revolución bolivariana en la construcción del socialismo, queremos jugar ese papel. Y en ese sentido el presidente Nicolás Maduro nos pidió apoyo, nos pidió propuestas, nos pidió aportes al desarrollo de este programa. Por eso esta plenaria hoy y mañana, que se concentrará en el debate de las tareas enmarcadas de la economía, de las tareas de la economía. En cada mesa ustedes van a encontrar ahí 5 ejemplares de un documento que es una sistematización que al final hicimos desde la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del Partido. Es una síntesis final de toda la gama de propuestas que fueron realizadas en las mesas de trabajo los días 28 o el día 29 del mes de julio de este año en la primera plenaria de este cuarto congreso. Al final llegamos a una síntesis que está recogida, por supuesto, hay un conjunto de propuestas, algunas ya están en desarrollo en el marco del programa y otras, por supuesto, con el desarrollo de estos primeros días de ejecución del programa, nosotros podremos hacer distintas propuestas. Por eso hoy instalamos esta plenaria. Luego que terminemos esta plenaria vamos a ir a las mesas de trabajo, las mismas mesas de trabajo de la plenaria anterior. Vamos a trabajar, atención a esto, vamos a trabajar en las mesas hasta las 2 de la tarde. A esa hora almorzamos y a las violentamente, rápidamente, y a las 3 nos vamos a mover a otro espacio donde esta plenaria va a realizar otras tareas. Esa se la dejo yo a Diosdado que las informe, ¿ok? Y mañana cerramos el ciclo en la mañana, las primeras horas de la mañana, luego del desayuno, cerramos el ciclo de la mesa de trabajo e iremos o vendremos a la plenaria final de este segundo encuentro, de esta segunda plenaria, valga la redundancia, de nuestro cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, camaradas, tenemos tareas, tenemos trabajo. La patria venezolana, la independencia, la soberanía, la construcción del socialismo bolivariano, hoy estamos en una situación, en la mejor situación de los últimos años desde el punto de vista político. Hoy tenemos la iniciativa, el poder político, tenemos la iniciativa política y estamos tomando el gobierno de la economía venezolana. Así que, camaradas, adelante, vamos a seguir construyendo el socialismo bolivariano, vamos a seguir avanzando hacia la victoria de la patria, de la independencia y de la soberanía. Muchas gracias. ¡Chávez vive! Gracias, hermanos y hermanas. Bueno, un aplauso para nuestro secretario del partido, también ministro del Trabajo. Muy pertinente la participación del compañero, el camarada Eduardo Piñate, porque en este momento
en que el Partido Socialista Unido de Venezuela ya está en la calle, ¿verdad? Ya está en la calle, como siempre, a la vanguardia de las luchas populares, ¿verdad? Estamos en defensa del salario y de los precios. Está el Partido Socialista Unido de Venezuela en la calle. Y es que todo este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, fíjate qué bonito, ¿no? Recuperación primero, crecimiento y después prosperidad. Es una mirada al futuro esto que nos ha regalado el presidente Nicolás Maduro en esta etapa tan importante. Bueno, tiene como centro la recuperación del valor del trabajo. Por eso suerte que tiene este partido, que tiene un secretario general, que además es ministro del Trabajo y defensor de las luchas de los trabajadores. Bueno, yo quiero saludar a la Dirección Nacional del partido que se encuentra aquí, ¿verdad? A los gobernadores y gobernadoras también están presentes, alcaldes y alcaldesas, delegados y delegadas. A nuestro liderazgo histórico que está aquí presente también con nosotros. Y quiero decirles que desde la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, como aporte al debate, estamos entregando hoy, y lo van a encontrar también en sus mesas, dos ejemplares del periódico 4F. Uno está dedicado al programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica y al combate y a la victoria que vamos a tener próximamente sobre la guerra económica, ¿verdad? Y el otro está dedicado, fue una edición un poquito anterior que dedicamos a recoger todo lo que pasó con el magnicidio frustrado en contra del presidente Nicolás Maduro, porque es que después de la primera plenaria todas esas cosas han pasado en Venezuela, ¿no? En apenas semanas, ¿no? Pasamos de un hecho tan grave como el magnicidio, ahora que no podemos olvidar que hay que analizarlo a profundidad, porque parte de lo que ocurrió ese intento de magnicidio tiene que ver con el debate que vamos a tener el día de hoy y con esa batalla hermosa que estamos dando en las calles de todo el país por recuperar nuestra dignidad nacional. Así que bueno, ahora corresponde la palabra a aquel que no ha peleado, pero siempre pelea, al hombre del mazo, al que recorre el país con su verbo encendido y con su entusiasmo. Vamos a escuchar al ratificado primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Un palo y canta con alegría que notarán los tambores y arrocenar por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que notarán los tambores y arrocenar por la vida. ¡Oh, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Voy para allá! ¡Hey, hey, hey! ¡Voy para allá! ¡Con Chávez, con Nicolás! Al jardín que para siempre quedó en los ojos de
todos los pueblecitos, hay que adornar la serranía, para que vayan buscando leña por si la luz ya se fría. Y a todos los pueblecitos, que adornan la serranía, para que vayan buscando leña por si la luz ya se fría. Socialista Unido de Venezuela. Siéntese, por favor. Buenos días, ¿cómo están todas y todos? Bien. ¿Por allá se escucha, no? ¿No? Ah. Bueno, compañeras, compañeros, camaradas, hermanos y hermanas, segunda plenaria convocada de nuestro partido en el cuarto congreso, y desde el día que nos instalamos hasta el día de hoy, ¿cuándo fue que nos instalamos? 28 de julio fue la plenaria de instalación, al 25 hoy, casi un mes, cuatro semanas. ¿Cómo han pasado cosas en estas cuatro semanas? ¿Cómo han pasado cosas en estas cuatro semanas? Desde la instalación del Congreso, el magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Nicolás Maduro, con todo lo que significa para un pueblo un atentado de esta naturaleza, que ha permitido unirnos aún más a cada uno de nosotros y a entender que esta derecha no está jugando, que la derecha está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para lo que ellos han llamado acabar con la peste del chavismo. Así han llamado a la peste del chavismo. Nosotros no queremos acabar con nadie. Nosotros lo que queremos construir es una patria libre, soberana e independiente para todas y todos los venezolanos. Y luego, los anuncios del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica hechos por el presidente Nicolás Maduro, las reacciones de la derecha aquí en Venezuela y en el mundo,
y en el mundo. Uno se queda sorprendido, ¿no? Sorprendido. Cómo la derecha es muy buena para armar sus campañas en el mundo. Son exactamente iguales. Ahorita el tema es muy fuerte con el tema de los venezolanos que se van de la tierra, que los vio nacer huyendo, y ustedes los ven. ¿No les parece sospechoso que hay fotos en Perú caminando por la orilla de la carretera? En Ecuador caminando por la orilla de la carretera. En Colombia caminando por la orilla de la carretera. Parece que eso fuese luces, cámara, acción. Los bajan de los autobuses, no los dejan montar en los autobuses, y los dejan en cualquier sitio y la gente no le queda otro, y esa es la toma. Y esa es la toma que ellos hacen. Es una campaña contra nuestro país. Una campaña, bueno, de dimensiones extraordinarias en el uso de recursos y en la falta de escrúpulos de quienes la dirigen. La falta de escrúpulos. Grandes medios de comunicación atacan nuestro país, pero no han podido con esa campaña borrarle a nuestro pueblo una sonrisa que tiene en los labios desde el 20 de agosto. Una sonrisa así como que algo está pasando en Venezuela, algo distinto está pasando aquí en Venezuela. Una sonrisa, primero de paz interior, de satisfacción. Fíjense que no es de venganza, no es de venganza. Es una cosa de que, vale, se volteó la tortilla, pareciera, ¿no? Así sea, por un ratico se volteó la tortilla. Y uno se sorprende, pues, como escucha, por ejemplo, a los empresarios de Venezuela a través de Fede Cámaras decir que ellos no tienen suficiente dinero para... ¿Dónde van a sacar plata para los aumentos del salario? Ellos, pobrecitos los empresarios, pero antes nunca se preguntaron de dónde iba a sacar plata el pueblo para comprar las cosas que ellos aumentaban 3, 4, 5, 6 veces al día. Nunca, ¿no? Eso no les importaba a ellos. Y la derecha desenfocada defendiendo a los empresarios. Nosotros nos encargaremos, pues, por supuesto, de estar al lado de nuestro pueblo, de defender las propuestas de nuestro pueblo. Nosotros hace un año, compañeros, pasamos, 30 de julio del 2017, pasamos a la ofensiva política, a la contraofensiva, al contraataque que hablaba nuestro comandante Chávez, al contraataque. 30 de julio, con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, la votación de la gente, pasamos nosotros al contraataque y la derecha quedó fuera de lugar. Absolutamente desdibujada en lo político, estamos hablando, en lo político. Necesitábamos pasar al contraataque, a la contraofensiva en lo económico, cosa que se inició el día 20 de agosto. Y en verdad creemos que la derecha ha quedado peor en lo económico que en lo político. En lo económico, cuando usted escuche que los defensores de la derecha, sin ningún tipo de argumento, jefe de cámaras, la vieja CTV, los expertos económicos estudiados en Harvard, en no sé dónde, de aquella y esa voy, que fueron los mismos que llevaron a la ruina y a la destrucción a este país en la Cuarta República. Escuchamos a los Hauman decir ahora que no son 70 mil, sino 80 mil millones de dólares. Aumentó su comisión, parece. Hacer aquí en Venezuela lo que están haciendo en Argentina. Endeudar al país más de 100 años. Las generaciones de 100 años en Argentina van a tener que pagar las deudas que está asumiendo ahorita el señor Macri para él y para sus amigos. O en Colombia, que prometieron bajar los impuestos y apenas a 15 días le están subiendo los impuestos. ¿A quién? Al pueblo. ¿Y a quién se lo están bajando? A los empresarios. Su ministro de
de Hacienda no tiene un argumento más valedero que decir que en Estados Unidos el 85% de los ingresos por impuestos los paga el pueblo y el 15% las empresas, allá en la cuna del capitalismo, y ese es el mejor ejemplo que pone el ministro de Finanzas. Todo un genio de la finanza. Y ese pueblo algún día va a tener que reaccionar. Mientras eso ocurre aquí, el presidente Nicolás Maduro aumenta el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras en medio de una situación complicada, pero demuestra estar al lado de los trabajadores y las trabajadoras para ir a la salarización de todos los ingresos en un futuro, al final, pues, de esta propuesta. Es una gran batalla que estamos dando, y lo decía Tania, no estamos privilegiando al capital, sino que estamos privilegiando al trabajo, al hombre, a la mujer, a la familia, al joven. Por eso le pedimos desde este cuarto congreso a esos jóvenes que se fueron, vénganse para acá, para Venezuela, vamos a construir la patria que ustedes soñaron, nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Esa gran campaña que le hicieron a ustedes, claro que hace mella, claro que hace mella, claro que hace mella en la familia, y la gente se desmoraliza y me voy para otro país a conseguir lo que no consigo en Venezuela, y cuando llegue a esos otros países se encuentra con una cruda, muy cruda realidad de una gran campaña de odio contra el venezolano, dirigida por los mismos grandes medios que propiciaron la salida de esos venezolanos. Y detrás de ellos, a los mismos Julio Borges, a los Ledesma, a los Vecchio, a los Capriles, a los María Corina, a los Leopoldo López, a todos ellos. Pensando ellos que algún día van a gobernar este país. Nosotros lo hemos dicho, nosotros, si le hacemos caso a los números de ellos, está bien, somos apenas 6 millones. Está bien. ¿Qué van a hacer con esos 6 millones? Señores de la oposición, nos van a matar a todos. Porque 6 millones, según sus cuentas, mire, es bastante, ¿oyeron? Bastante, bastante. En este país es algo así como la quinta parte de la población. Por lo que uno escucha de ellos, pareciera que sí, debemos prepararnos para un exterminio si ellos llegaran al poder. Pero como ellos no van a llegar al poder, preparémonos entonces para que esto sea de paz, de prosperidad, de avance. Entonces pasamos a la contraofensiva económica. Y nuestro hermano presidente nos ha pedido, nos pidió, una de las tareas fundamentales de este congreso tiene que ver con el tema económico dentro de las siete líneas, ¿no? Fue ya discutido, avanzado, pero ya tenemos conocimiento de algunas de las propuestas, ¿no?, y de las decisiones que se han tomado, y en base a ellas hay que seguir apoyando al presidente. Esa sonrisa de nuestro pueblo debe ir acompañada de acciones. Me explico. Ellos van a seguir, los comerciantes inescrupulosos y los empresarios van a seguir atacando a nuestro pueblo. Y esas acciones tienen que ver con el acompañamiento necesario del partido a ese pueblo en la calle. Me explico. A un comerciante no le importa que lo multen. No le importa que lo multen porque él... ¿Cómo paga la multa? Aumentándole otra vez al pueblo. ¿Quién termina pagando la multa? El pueblo. Entonces a ellos les duele es que lo metan preso. Que el pueblo vaya con las autoridades allá a los sitios donde están ellos especulando y la autoridad actúe y la justicia funcione. Porque para eso hay leyes en este país. Nosotros no vamos a atropellar a nadie, pero no vamos ni debemos permitir que atropellen a nuestro pueblo. No podemos permitir que atropellen a nuestro pueblo. Ellos no tienen ninguna excusa cuando el hermano presidente se ha comprometido a pagar el sueldo por 90 días
de los trabajadores y trabajadoras de la pequeña y mediana industria. Lo único que tienen que hacer es un trámite. Trámite sencillo, que deben hacer todos patronos responsables. Ah, lo que ocurre es que ahí está saliendo los que nunca pagaron el Seguro Social. Ahí comienzan a chillar. Tienen que ponerse al día, más nada. Y aquí tendrá, así como nosotros esperamos que se levante una verdadera oposición, nosotros esperamos que aquí se levante una verdadera clase comerciante, de empresarios que sean nacionalistas, que quieran a este país, que se dediquen a trabajar, por este país. Todo el que trabaja le va bien. Le va bien. Y nuestro pueblo lo reconoce. Entonces el presidente nos ha pedido que concentremos este encuentro que tenemos esta semana en el tema económico. Dentro de unos 20 días o 15 días estaremos convocando probablemente para el tema organizativo del partido, que es otra de las tareas que nos dio el compañero presidente de este Congreso. Pero ahorita nuestra preocupación fundamental debe ser el tema económico. Ideas, propuestas al presidente. El partido tiene una estructura extraordinaria. Nosotros cuando decimos, por ejemplo, el partido se va a la calle, en verdad no es necesario decirlo, porque el partido está en la calle. Está en todas las calles de Venezuela, en todos los pueblos, en todas las comunidades. Lo que necesitamos es alinear todos los esfuerzos. Partido, consejos comunales, movimientos sociales, las autoridades, alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, constituyentes, todos y todas en la misma dirección, la protección de nuestro pueblo en este programa que ha anunciado el presidente. ¿Al lado de quién vamos a estar nosotros? De nuestro pueblo, eso no, nadie puede tener duda de eso, pues. Entonces la organización, lo que requerimos, tenemos los RAS, o la Red de Articulación y Acción Sociopolítica. Este es un momento extraordinario para ponerla en práctica. Extraordinario. De trabajo, de avisar, de llamar, de informar, de mira, aquí está un comerciante. ¿Por qué? Porque muchos comerciantes van a decir, no, lo que pasa es que a mí me la vendieron a tal precio. Y yo la tengo que vender. ¿Quién te la vendió? Porque tú no denunciaste al que te la vendió. ¿O tú vas a proteger al que te la vendió para que el pueblo sea el que sufra las consecuencias? Entonces, los comerciantes, es también un llamado para ellos. El partido tiene que irles a decir, mire compadre, si usted viene a venderle aquí tal cosa a un precio distinto, tiene que avisarnos a nosotros para poner la denuncia y acompañar entonces al comerciante que quiera trabajar de verdad. ¿Por qué? Esto no es un trabajo, no es un trabajo nada más del gobierno, debemos entenderlo. No se trata, miren, no se trata en verdad de uno, como ha sido el argumento de la derecha. Van a quebrar, pobrecito, a los empresarios. Van a quebrar a alguien que se está llevando los dólares de Venezuela durante 40 y más años. ¿Verdad? Van a quebrarlo. Que traigan sus dólares aquí a Venezuela y trabajen y se les va a respetar y se les va a reconocer y construyan la nueva clase empresarial de este país. Afortunadamente, ya hay gente que se ha presentado, ha acudido a las reuniones con el vicepresidente Tarela Isami, con la vicepresidenta, y están dispuestos a trabajar. Bueno, es lo que nos queda, trabajar por este país. Si la derecha no se quiere o no quiere entender, es cosa de ellos. El presidente ha anunciado, entre otras cosas, que estos pagos de los bonos tienen que ser por la vía, el reconocimiento de los sueldos, por la vía del carnet de la patria. El tema del incremento de la gasolina por la vía del carnet de la patria.
No nos burlemos de la derecha, los que vayan a sacarse el carnet, que se lo saquen. No, no, al contrario, llamémoslo, que reconozcan que es una medida tomada por el Ejecutivo para protegerlos a ellos también. Ese es el mayor triunfo. Es el mayor triunfo, ¿eh? Porque aquí no estamos nosotros tomando decisiones solo para los chavistas, es para todos los venezolanos y las venezolanas, para todos. Algunos con su orgullo dicen, no, yo no me voy a sacar ese carnet. No, así se lo están sacando. Bienvenido al sistema patria, al sistema del carnet de la patria, porque eso le va a servir no solo para la gasolina, sino que le va a servir para muchísimas otras cosas. Decía entonces que en unos 20 o 15 días debemos estar llamando nuevamente al Congreso para el tema organizativo. Nosotros, yo esto voy a ser extremadamente responsable. No es el tema de esta reunión, pero lo digo con tiempo, ¿no? Hay que entregarle al presidente las propuestas por estados, ¿verdad? Para que ayudar al presidente para conformar su equipo de la dirección nacional. Aquí no hay línea de ningún tipo. No hay instrucciones, no hay nombres de nadie. No hay nombres de nadie, que esta es la línea que mandaron. No, no, no. Es una falta de respeto. Creer que una dirección nacional de un partido se va a hacer de esa manera por el grupito A, el grupito B. El único grupo que hay es el de Chávez, como hermanos. Y de aquí tenemos que salir fortalecidos nosotros. Debemos salir fortalecidos, como hasta ahora lo hemos venido haciendo. Entonces nadie se come ese cuento de que, no, esa es la línea que vino de por allá. No, aquí no hay línea. Al final nosotros le hemos dado a nuestro hermano presidente la potestad y la facultad de que él organice su dirección nacional. Entonces quien esté hablando de líneas, se va a estrellar. Se va a estrellar. No tiene ningún... Se necesitan es nombres de quienes verdaderamente quieran trabajar, de quienes quieran incorporarse al trabajo del partido, que no es sencillo. El trabajo del partido es como un trabajo, cualquier otro trabajo, como cualquier otro trabajo. ¿Cuántos de ustedes han pasado, por ejemplo, por la escuela de formación? ¿Y ustedes creen que eso es solo? ¿Ustedes creen que eso es solo? Eso es un trabajo que lleva María Cristina adelante con un equipo. Aquí están tres de ellos aquí en primera fila, cuatro de ellos aquí en primera fila. Eso es un trabajo. Entonces no requerimos a alguien solo para poner su nombre, para figurar, no. Necesitamos a alguien para trabajar. No hay línea. Ni le coman coba a nadie que esté en la línea, no, no, no. Pues este es el grupo A, B, C, no, eso es faltarle el respeto a los demás. Faltarles el respeto a los demás. Hagamos esto de la manera más transparente. Ustedes saben perfectamente los que trabajan y los que no trabajan. Ustedes saben perfectamente los que hacen y los que no hacen. Eso es. Eso es. No, no es sano ninguna manipulación en ese sentido. Ninguna. Quería dejar eso totalmente claro, pues. Entonces pasamos a las propuestas que le vamos a hacer al presidente. El presidente requiere que le entreguemos, ahora más tarde vamos a ir al cuartel de la montaña. Vamos a estar en el cuartel de la montaña ahora más tarde. A asumir el compromiso allá con el comandante Chávez, de su partido. Pero el presidente requiere que nosotros, las propuestas, algunas estén tan al detalle como se permita. De ahí la importancia de irnos ahorita mismo a trabajar. E inclusive algunas regionalizadas, me explico, no es lo mismo la situación del estado Táchira que la situación del estado Guárico. O no es lo mismo la situación del estado Apure que Vargas. Entonces habrá decisiones que tienen que tomarse en lo local, en lo regional, y el presidente requiere ese apoyo. ¿Cómo es la mejor manera del presidente enterarse? Que este Congreso le diga, no, mira, ya la cosa funciona de esta manera, de esta manera, de esta manera, y el presidente pueda tomar decisiones que impacten positivamente en ese espacio, en ese lugar.
una de las propuestas, una de las propuestas, una de las decisiones que ha tomado el presidente, me pidió que les informara, es que el Congreso, como el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, ha dado 90, prosperidad económica, ha dado 90 días de evaluación para hacer los ajustes necesarios, el presidente ha ordenado que se que siga el programa, el Congreso, por ese mismo tiempo, al menos. Me explico, los 90 días de que estamos en evaluación del programa, el Congreso siga en acción y estaremos convocando las plenarias que sean necesarias para ir incorporando aportes y observaciones al programa. Entonces yo les pido encarecidamente en nombre de nuestro pueblo, de nuestro partido, aprovechemos este tiempo al máximo, aprovechemos estos espacios, salgamos de aquí más unidos que nunca, como hermanos. Esta pelea la vamos a ganar nosotros, sí, solo si permanecemos unidos ante las circunstancias que se presenten. Sí y solo si entendemos que esta patria es de todos nosotros, incluidos los señores de la oposición, que también andan con alguna sonrisa, para que ustedes vean, porque ellos creyeron que el saboteo y la guerra económica solo mata chavistas. No, no, no. Ese sector que ellos llaman clase media, de la oposición, comenzó a sentir las consecuencias de sus propios ataques al sistema económico y al sistema de soberanía de nuestro país. Comenzaron a escasearle las cosas. Bueno, señor clase media de la derecha, o que no comulga con nosotros, todo eso ha sido culpa de esa dirigencia de la derecha, que no ganan elecciones, pero quieren gobernar este país. Si no ganan elecciones, no van a gobernar este país más nunca. Más nunca, porque por las malas no hay manera. No hay maneras. Y por las buenas, organícense pues y ganen elecciones para ver. Ahorita vamos a unas elecciones el 9 de diciembre para los concejales. Vamos a ver qué va a hacer la derecha. Espacio que nos deje la derecha, espacio que nosotros estamos obligados a tomar para consolidar el proceso revolucionario. Si ellos no lo entienden así, gracias por los favores recibidos. Si no lo entienden así, no será porque no se le ha dado ni las oportunidades ni las condiciones para participar. Son sus egoísmos, sus peleas entre ellos, que quieren llevarlas a todo el país. Las peleas entre ellos, se acusan de las cosas horribles entre ellos mismos y las que faltan. Entonces, compañeros y compañeras, vamos a seguir asumiendo este compromiso. Vamos al tema económico ahorita. Vamos luego al cuartel de la montaña a encontrarnos con nuestro comandante allá un rato. Luego estaremos aquí mañana, desde temprano, mañana bien temprano, y tendremos ya en el resto del día, pues, dependiendo de la dinámica, las conclusiones de esta segunda plenaria. Si hace falta seguir reuniendo. Ha dicho el vicepresidente de la Tolda Roja que la principal preocupación de la organización política tiene que ver precisamente con el tema económico, y es por ello que el día de hoy se reúnen y van a trabajar en 12 mesas de trabajo, valga la redundancia, sobre los temas y las necesidades de la población venezolana para presentar las propuestas al jefe de Estado venezolano en torno a su programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Con esta información, nosotros regresamos en contacto con ustedes a los estudios. Adelante.